El herido fue identificado como Rómulo Almonte, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís tras presentar dos impactos de balas en la cabeza que se las ocasionaron personas desconocidas por motivos no esclarecidos. Ese le pasó el camino a la casa, del trabajo a la casa. Realmente que tiene dos balas en la cabeza, solo. No saben si era para matarlo o para atraparlo. Él es tour operador, agencia de viaje. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.